Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un Punto y Aparte que está metido en el Miércoles Santo de San Fernando. Y hoy vamos a hablar no con una hermandad, sino con la Orden Seglar de los Siervos de María Servitas, y para ello hoy nos acompaña su mayordomo, Diego Gallardo. Bienvenido a la televisión. Buenos días, Gonzalo. Antes que nada, darte las gracias por la invitación. Y aquí estamos dispuestos aquí estamos a la pelea. Dispuestos a... Mayordomo. ¿Qué función tiene el mayordomo en Servitas? A ver, un mayordomo, según se dice, que es el que vela y custodia el patrimonio de las hermandades, ¿no? De la orden en este caso. Hablando más el día a día, el tema de montaje de los cultos internos, tema de preparación del paso de Semana Santa, tema de todo lo relacionado con el patrimonio, de manipular el patrimonio de la orden, ¿no? De hermandad, orden, de lo que sea en este caso. De preparar... ¿Tiene trabajillo entonces el mayordomo? Sí, hombre, a ver, tiene trabajo, pero la verdad que en mi caso no me puedo quejar por el apoyo que tengo, ¿no? No solo apoyo del equipo de mayordomía, como puede ser el segundo mayordomo, gente cercana, colaboradores, sino toda la junta en sí. Cuando hablamos de tema de mayordomía, toda la junta arrima al hombro y toda la junta colabora. Hay cosas, lógicamente, que son minuciosas que a lo mejor el mayordomo tiene que hacer por, mira, no voy a citar a todo el mundo para hacer cualquier cosita, ¿no? Pero la verdad que en momentos de mayordomía, de trabajo, todos arrimamos el hombro y todos estamos ahí a una para paliar un poquito este trabajo. Sin duda apasionante, un trabajo importante, efectivamente, mayordomía y toda la colaboración de todos los hermanos. Yo tengo aquí apuntado un concepto, miércoles de Ramos, miércoles del año 2016, porque fue el Miércoles Santo, fue el primer día que vimos y la preocupación de la lluvia. ¿Cómo fue esa experiencia del año pasado? La verdad que muy gratificante. Lógicamente, a ver, sentimos por el resto de hermandades que se tuvieron que dar la vuelta o no salieron y demás. Lógicamente todos sentimos lo mismo, todos nos llama lo mismo y a nadie le gusta que pasara lo que pasó, ¿no? Ojalá una Semana Santa completa. Pero la verdad que para nosotros fue muy gratificante ver la... Se vio otro ambiente que otros años. Se vio como la gente tenía todavía ganas de Semana Santa. Era eso... No era Miércoles Santo como tal, lógicamente para nosotros siempre será Miércoles Santo, pero era otro ambiente, se respiraba otro aire de distinto, ¿no? Ese era el mono de la gente, las ganas, y la verdad es que sí, que muchísima gente, y la verdad que todo perfecto, todo muy bien. La verdad que damos gracias por no quedarnos dentro. A ver, que te comento, si nos quedamos dentro, también te digo que tampoco es otra manera distinta de vivir la Semana Santa, ¿no? Lógicamente a todos nos gusta salir a la calle, pero también es verdad que es otra manera de vivirlo. Estás dentro, ves cómo abren las puertas, ves cómo la gente llega a la iglesia a ver a los titulares, ¿no? A tu Virgen y al Cristo. Ves cómo la gente va a los seteros a cantarle, ves otro modo de vivirlo más distinto, distinto. No nos quejamos, pero... Nos gustaría salir a la calle, lógicamente, como todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que sí, que muy bien y nos gustaría mucho. Bueno, pues ya pensando en 2017, ya pensando en esta estación de penitencia el Miércoles Santo, al ayuntamiento se le ocurrió ponerse en obras y tenemos abierto un pasillito por Plaza del Rey. ¿Es suficiente para vosotros? ¿Vosotros os metéis por aquí y buscáis tema la calle de la puerta? Delicado. Difícil. Gonzalo, difícil. La verdad es que se buscaban soluciones y más bien como se ve en pantalla los dos árboles de la plaza. El ayuntamiento ha dado soluciones, quizás no la que estamos buscando. Sí, no, ya ahí no puedo decirte ahora mismo. Ahora mismo la verdad es que sí, que pasamos por ahí por el ayuntamiento. Nosotros tenemos el problema de la altura del paso. Un paso de no es muy ancho, pero sí de altura, tiene bastante altura con el templete, ¿no? Por lo cual el itinerario tiene que estar muy estudiado, muy, porque la verdad que, es más, en un principio pues, si no se le daba solución a esta parte del itinerario, a esta parte de Plaza del Rey, la idea era cambiar por completo, era bajar la calle Dolores y meternos por Benito Pérez Galdós. Problema, los cables. Y el ayuntamiento es verdad que cuando tú dices, mira, me molesta tales cables, sin problema va, intenta solucionarlo. Ahora el problema viene cuando el cable no pertenece al ayuntamiento, sino que es de una empresa aparte. Ya es cuando empiezan a ponerte trabas, un poquito ya de dificultad, y por lo cual nosotros el itinerario está ya marcado y hecho para ella, y
y la verdad que nos ha costado muchísimo que algunos cables, año tras año, quejándonos, lo subieran para... Y ahora mismo la verdad que tal itinerario es nuestro, está hecho para ella y la verdad que bien. Y ahora, bueno, la solución, como te comento, ahora mismo pasamos por allí, el tema del asfalto que han puesto para nivelar el terreno, la verdad que sí que hay soluciones y se pasa, ahora mismo se puede dejar pasar este punto. Hay debate con el tema de la carrera oficial. Si Real, si se amplía la Plaza del Rey, si los palcos en la Plaza del Rey, si sigue solamente en Real, ¿tú qué piensas? El tema de los palcos en la Plaza del Rey, en el atrio del Ayuntamiento, por ejemplo, como comentas, ¿no? Yo veo que no es solo las propias juntas de gobierno o el propio Consejo de Hermandades los que se tienen que encargar de esto, de o preguntarle. Más bien es el cofrade de a pie, que es el que ocupa verdaderamente el palco en Semana Santa, que es el que alquila el palco, el que si verdaderamente va a seguir o está conforme con la... Lógicamente no se le puede... No vaya a haber el gusto de todos, ¿no? Nunca lleva el gusto de todos, pero... Por ejemplo, ahora mismo, más para la derecha, más para la izquierda, en una acera, en otra, lógicamente todos ven a las hermandades en primera fila. Ahora el que el palco le toque, por ejemplo, arriba del atrio del Ayuntamiento, arriba del todo, va a estar conforme de su palco, tener su palco allá arriba. Hay que valorar mucho, yo creo que hay que estudiarlo. Yo sé que el Consejo de Hermandades, vamos, según nos comenta Esperanza, que va al pleno de hermanos mayores y demás, se está estudiando, se está tratando por el tema del Consejo de Hermandades. Y la verdad que hay que confiar en ellos, eso son en conjunto con el Ayuntamiento. Y creo que darán las soluciones y verán. ¿Tema ampliar carrera oficial? Yo sinceramente, antes de preguntarnos ampliar, habría que ver si la que tenemos actualmente está completa. Lógicamente no vamos a ampliar algo que está todavía falta, que queda por rellenar, ¿no? Es lo que tenemos que ver antes de ponernos a ampliar a lo loco. La verdad que no hacer algo por encima de las necesidades, de la petición de la gente. Si no tenemos gente, lógicamente, ¿para qué vamos a llenar? No es que no tengamos gente, pero me excuso en ese aspecto. Que gente de San Fernando para Semana Santa, sabe que Semana Santa aquí es impresionante. Es cierto que es una gran pasión, sin duda alguna, aquí San Fernando. Tema de estreno. ¿Para estreno este año algo o estamos trabajando sobre todo para el próximo año o venidero? Ahí para de todo, Gonzalo, un poco. Para este año hemos dejado la fase detallada del paso a pausada, otra vez un poquito, por el tema de que nos estamos dedicando este año a terminar los cultos de cuaresma, ¿vale? Lo que es el altar de culto. Estamos incluyendo al dosel de los cultos, incluyéndole un techo, para así ya dar por finalizado lo que es el montaje del altar efímero de cuaresma, ¿no? Pues vamos, también creemos el tema que la hermandad no solo salida procesional, lógicamente, la orden en este caso. Tenemos que centrarnos también en cultos internos, en obras de caridad, no solo la salida procesional, hay muchas más cosas en las hermandades que la gente cada vez, gracias a Dios, está viendo más. Que antes la gente solo veía lo que es la salida y ahora la gente está viendo más. ¿Estrenos futuros? Pues sí, ya estamos trabajando en ello y es para la Semana Santa del año que viene, de 2018. Tenemos ambas ideas y esperemos que se está trabajando ya para que se lleve a cabo. De volver a incorporar al cortejo el San Juan y la Magdalena, las imágenes que anteriormente salían años atrás con la Orden Servita. Y el año que viene ya es idea de la Junta, como te comento, estamos trabajando para que el año que viene ya formen parte del cortejo y acompañen a nuestros titulares en la salida del Miércoles Santo. ¿De curas no os podéis quejar ustedes? De cura para nada, la verdad es que no, que tenemos allí, ya sabes, el tema prioral. Tenemos al Padre Luis, por ejemplo, ahora administrador parroquial, que la verdad es que para todo, una persona que colabora siempre, atenta, siempre que nos hace falta su ayuda, está allí, está colaborando, está siempre encima nuestra, y la verdad que nunca nos ha puesto uno dentro de sus posibilidades, lógicamente. Siempre ha estado con nosotros, siempre y está desde hoy buscando siempre el bien de tanto de la Iglesia como de las hermandades y la orden en este caso. Pues el Padre Jesús, por ejemplo, ya tenemos allí muchísimo cariño, una persona que ha hecho muchísimo por la orden, la verdad es que sí, que problemas que tuvo la orden en su día y demás, fue uno de los que arrimó el hombro y colaboró con nosotros, nos ayudó mucho
y le estaremos siempre muy agradecidos. Y para nosotros es un orgullo tenerlo todavía, aunque ya no sea párroco de la iglesia, tenerlo por allí, la verdad que es gratificante y nos gusta tenerlo por allí. Estamos muy contentos con que siga, aunque ya no ejerciendo de párroco, pero esté todavía allí en la iglesia mayor. Caseta de Servita en la Feria del Carmen de la Sal, una caseta que junto con la del Borreguito de la Hermandad de Pastora suelen ganar los primeros premios, los premios de honor. ¿Contentos con la caseta? La verdad es que sí, Gonzalo, la caseta nuestra es un punto de encuentro tanto de los hermanos como de conocidos, ¿no? Como te comento, es vamos, no es por tirarnos flores, pero yo creo que es uno de los referentes, ¿vale? Como comentas, la de Borreguito, también este año Columna, por ejemplo, una caseta que está también apostando muy fuerte y tiene un. Son casetas referentes para el tema de casetas familiares en la feria, ¿no? Yo creo que eso es una de las pocas casetas donde podemos bailar sevillana, ¿no? En su tablao. Ya el tema, como te digo, tema de los premios que me comenta, tema decoración, ya no se está buscando simplemente el ganar un premio, lógicamente. El premio, lógicamente, si no, no se va a decir que no se quiere, lógica. Pero no se trabaja para ganar ese premio. Se trabaja también por el tema de adecentar que la gente, que tu gente, al fin y al cabo son eso, es tu gente, tu familia, los allegados, tus conocidos, amigos, se sientan cómodos allí. Lógicamente, la vista es fundamental. Entonces, es eso, es lo que vemos, que hay muy buen ambiente, nos va muy bien las cosas como son. Lógicamente, hay años que nos va mejor, peor, pero la verdad que no nos podemos quejar porque se ve muy. Vamos. De la caseta Sí, la caseta, la verdad. de feria también para una hermandad, en este caso para una orden. Gente joven metida en Servita. Gente joven, la verdad es que sí. Tenemos muchísima gente joven colaborando. Somos, vamos, aunque te comento que ya gente joven o no, lo bueno que tenemos es que todos no se hace distinción a la hora de decir jóvenes o. Todos trabajamos a una, todos hacemos lo mismo, todos estamos dentro de. Porque la verdad es que trabajamos como un equipo. No miramos nunca joven, no, como te comento, no somos todos jóvenes, ¿no? No, después no son tan mayores, ¿no? Pero la verdad es que a la hora de trabajar y demás no hacemos distinción, estamos todos trabajando a una, todos arrimamos el hombro y yo creo que así es como verdaderamente la relación que hay en Servita es buena por esto mismo, por el tema de trabajar todos a una, todos somos iguales, no hacemos distinciones de adultos, más jóvenes, grupos jóvenes, sino que todos trabajamos en un mismo objetivo, al fin y al cabo el objetivo de todos es el mismo, ¿no? Es el bien de la orden en este caso. Por lo cual todos trabajamos para eso. Sí, un tipo de. Yo cada año le pido a los representantes de las hermandades que me traigan un objeto singular. Le pido por favor, mayordomo, que nos presente este objeto escultórico que nos trae aquí. Vale, pues bien, este año hemos traído la reliquia del Via Crucis. Es una reliquia que es un objeto que tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Más bien por donde viene, ¿no? Es una donación de un hermano después de su fallecimiento, de Rafael Miguel García, uno de los fundadores de Mater Amabili y el principal precursor de la reorganización de la Orden Servita en San Fernando, ¿no? Por lo cual es eso, va situado ahora mismo en el frontal del paso, en la cabecera del paso. Y desde que, vamos, en 2014, si no me equivoco, fue cuando se hizo la donación, se entregó la donación. Y vamos, se entregó la pieza. Y la verdad es que estamos en una pieza que tenemos muchísimo cariño, más bien por. No ya, lógicamente la pieza como se ve es una pieza impresionante. Más bien es por eso, el valor sentimental que tiene para todos nosotros. Ahora mismo, vamos, como comentabas, va situada en la parte frontal del paso, donde iba la reliquia de los siete fundadores de Servita, que ahora ha ido a los pies de la Virgen, que mejor sitio para los siete varones florentinos que abajo de los pies de la Virgen, ¿no? De ella. Diego, tu vocación cofrade, ¿dónde empieza toda esta historia? Vale, tengo que decir que soy uno de los pocos que no le viene de familia, las cosas como son. A mí me viene por gusto, porque desde chico siempre, una cosa siempre me llama mucho la atención, ¿no? Siempre he estado encima de las hermandades, siempre detrás, cuando había un paso en la calle ahí estaba yo.
Y vamos, igual que ahora prácticamente, ¿no? Pero es eso, bueno, cuando mis padres, por ejemplo, me decían, no, hoy no salimos. Digo, que no vamos a salir en Semana Santa, ¿qué está hablando? Vámonos para la calle ya. Yo siempre he estado, vamos, desde muy niño, detrás con el gusanito de me gusta, me gusta, me gusta, ¿no? Cuando éramos, me apunté de chico, me hice hermano de Columna, de la hermana de Columna, de la cual sigo siendo hermano. Y después pasé a su grupo joven, donde tengo amistad con miembros que son ahora, están colaborando todavía con la hermandad y demás, tengo amistad con ellos, la verdad que también he sabido que Columna y Servita son dos, la hermandad y la orden se llevan genial entre ellas. Pues allí en Columna, eso, empecé en el grupo joven, la verdad que ya fue cuando yo verdaderamente vi el valor de una hermandad, lo que es el trabajo de una hermandad. Lógicamente tú lo ves en la calle, pero de niño no ves el trabajo que hay detrás o el resto del año, las cosas que hace una hermandad durante el año, ¿no? Pues ahí fue donde lo vi, la verdad, donde vi, digamos, sentí el empezar a hacer cofrade, como se llama, ¿no? Ya después, con el tema de colaborar con el tema de Servitas y demás, una imagen que siempre me ha traído. Y cuando empecé a colaborar y demás, fue algo como que me llamó, fue algo que me atrajo y dijo, aquí te queda conmigo, ¿no? Y desde entonces estoy allí, vamos, llevaré unos 12, 13 años ahora mismo en Servitas y poquísimo en comparación con otros hermanos que llevan, ¿no?, la vida. Pero la verdad es que eso, que fue una cosa que cuando tú te acercas y te atrae y te dice quédate aquí conmigo, te quedas allí y la verdad que, vamos, ha cambiado mucho desde que estoy en Servita, la verdad que mi visión de hermandad y demás, descubrir lo que verdaderamente es una orden, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que una cosa que te atrapa y demás, ¿no? Lógicamente yo soy hermano de Columna, de Prendimiento y de Servita. Y la verdad es que, lógicamente, le tengo devoción a todos mis titulares, pero como está aquí, a la niña de mis ojos, es ella en este caso, Eso queda más que claro, queda más que constatado ese cariño. Digo, para centrar un poquito la jornada del Miércoles Santo, que siempre se espera que sea una jornada especial, todas son especiales, pero lógicamente el Miércoles Santo pues se le tiene esa devoción en San Fernando. Aparte de que no llueva, que es importante, en vez de que no. Aparte de que no haga una levantera de esta, que también es importante, parece que no. complicado. ¿Tú qué esperas de que salga de todo esto el Miércoles Santo, la estación de penitencia? Hombre, yo espero que todo salga bien, no bien, como todos nos gustaría que saliera todo perfecto, que no pasara nada, lógicamente, que todo salga estupendamente, ¿no? Ya hablo de que todo salga bien en el sentido de cumplir las funciones de una hermandad, o en este caso de, no de las hermandades de orden, sino de una procesión, ¿no? Que es una forma de catequesis, ¿no? De llevar a la, en este caso, llevar a la ciudad, a los feligreses, la vida y digamos, la pasión de Cristo, ¿no? Por lo cual eso, que la gente vea el verdadero valor de, ahora mismo en esta época que estamos tan con problemas y demás por todo este tema, ¿no? Vemos como ver que la gente vea el verdadero valor de las hermandades, vea de lo que es la procesión, qué simboliza, qué es lo que estamos haciendo, que es dar testimonio vivo de fe por las calles, ¿no? Que la gente vea y comprenda que, vamos, al fin y al cabo eso, una forma de catequesis donde representamos la pasión de Cristo. Así es. Digo, ya para finalizar, me gustaría preguntarte un poco, siempre se habla de la obra social de las propias hermandades, esa bolsa de caridad, ese trabajo en favor de las personas más desfavorecidas. ¿Qué está haciendo Servita cada año? Bien, Servita hace todos los años conjunto con la Hermandad de Columna el Belén Viviente en la Residencia de Ancianos de San José. Vamos, son ya varios, no sé decirte, creo que es el cuarto año que llevamos montando el Belén en conjunto. La verdad que también, como te comento, es una, vamos, todo lo recaudado es para obra social, en este caso Cáritas. Y la verdad es que, como te comento, nos encanta estar allí en el Belén, el trabajar codo con codo las dos entidades. Son fechas que estamos todo el mundo lo que decimos, y dicen, a nosotros nos gusta esto, nos gusta porque la verdad que el trato y demás con el resto es lo que verdaderamente nos gusta, ¿no? Esto es una familia, como te digo. Y ya cuando la familia no es solo tu hermandad, tu orden, sino que se abre al resto de, con otras hermandades, con otras entidades, ya es más gratificante, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, también con Columna, este año hemos hecho la chocolatada benéfica en la Iglesia Mayor, a favor de Cáritas Parroquial. Hemos hecho también es una chocolatada benéfica,
donde la verdad que salió bastante, bastante bien. Es el primer año que se hace. Ya para años venideros se seguirá haciendo, pero dándole un poquito más de bombo, pues la verdad que ha sido, y la verdad que no nos podemos quejar. También el tema, como todas las hermandades, ¿no? Temas de campañas de recogida de alimentos, recogida de víveres y demás. No solo en Navidades, porque es verdad que tenemos que decir que cuánta gente hay recogiendo alimentos en Navidades. Lógicamente, hay más días del año donde hace falta el apoyo y la ayuda de otras entidades. También es otra, hombre, lógicamente, obras de caridad que conoce muy poca gente son a los propios hermanos de la entidad, ¿no? Hermanos que realmente le hace falta. Y en este caso el vocal de caridad con el tesorero, eso queda lógicamente, como se dice, en secreto entre ellos. Bien. Y se colabora dentro de lo posible en ayudar a los hermanos, a los integrantes de la orden, ¿no? Dicho queda, bolsa de caridad siempre importante dentro de las hermandades y en este caso de la orden de Servita. Diego, muchas gracias por este ratito. A ti. Desearos, oye, un miércoles santo espectacular, no te digo nada. Que salga todo estupendamente y estaremos allí con vosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito más la idea que tiene la gente de Servitas para este miércoles santo, que esperemos que salga todo estupendamente. Muchas gracias a todos por su atención.